Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy estuve mirando un archivo viejo que tengo, unas vacaciones al calafate, unas vacaciones familiares, y bueno, para ese video hice un tipo un documental con muchas secciones diferentes, con varias escenas diferentes, y al principio de cada una hay una secuencia de títulos, que a mí me gustó mucho cómo quedó, creado directamente en Adobe Premiere. La secuencia en cuestión, una de ellas es esta. Bueno, vamos directamente a la doble Premiere para ver cómo están hechos estos títulos. Lo primero que tenemos que hacer es generar una nueva secuencia. Entonces vamos a File New Sequence, vamos a Settings y ponemos Custom. Vamos a hacer una secuencia que esté a 24 cuadras por segundo. 1920 por 1080 está perfecto. Y le ponemos que se rendere a la máxima calidad posible. Así se ve súper bien. Le ponemos un título, por ejemplo, secuencia de títulos. Ok. Una vez que ya tenemos creada la secuencia, vamos a empezar a insertar textos. Una buena manera de hacerlo es apretando la letra T y la herramienta de texto cambia para poder empezar a escribir. O acá en el panel de herramientas, presionamos este icono de Type Tool. Entonces, cliqueamos en cualquier parte de la escena y escribimos, por ejemplo, eh, Glaciar Perito Moreno. Algo que está muy bueno en la última versión de la Adobe Premiere es que hay algo que se llama Essential Graphics. Y vamos a para activarlo, vamos a Window y acá Essential Graphics. Y nos abre esta ventana a la derecha. Donde tenemos todas las propiedades de este texto. Acá tenemos el layer recién creado, este es el ojo para aprender a apagarlo. Este, podemos alinearlo a un lado de la pantalla, al otro, centrado en, en la mitad. Ahí me gusta para los videos usar tipografía bien clara, que sea súper legible. Bueno, la elección de tipografía es algo importantísimo, más que nada en un video donde. Capaz alguien lo va a ver en un dispositivo pequeño, con una pantalla pequeña, entonces tiene que tener muy buena legibilidad, tiene que entenderse bien lo que dice en cuerpos pequeños. Entonces está bueno siempre elegir una tipografía de esas características. Te recomiendo en Roboto, que tipéis en Bebas, Neue, Montserrat, en, en Inter, Archivo. Son tipografías que puedes encontrar en Google Fonts. Gratis, bueno, te aseguras de que se va a leer súper bien. Además, las familias son súper completas, tenés desde light hasta bold, condensadas. Bueno, tenemos este texto que dice Glaciar Perito Moreno, y lo que tiene bueno el Essential Graphics es que fíjate que nos generó un solo layer de, de texto. Y si cliqueamos de vuelta la, la herramienta de texto y escribimos un texto nuevo, por ejemplo, uh, Tierra de Glaciares. No genera otro track de video, o sea, otro track de texto en la línea de tiempo, sino que nos lo agrega acá arriba dentro del mismo layer. Entonces vamos a poder controlar dos textos diferentes dentro del mismo track de video en la secuencia. Vamos a achicar el texto. Vamos a, a también a, a hacer el texto centrado. Vamos a achicarlo un poco más. Ahí digamos. Centramos. Vamos a, a cambiar el color de glaciar pedito moreno al amarillo. Que está en la secuencia que hice originalmente. Uh, y vamos a agregar un texto más. Con algo de información. Sobre mí, eh, volvemos a, a presionar acá la herramienta de texto y escribimos uh, a Cinematic B-Roll by Hello Ganga. Y para este texto vamos a hacerlo bien como bien cine, vamos a dejarlo en blanco, vamos a elegir uh, condenser regular, ahí está, Lo hacemos bien chiquito y algo que queda muy bueno. Esto es más como un detalle, capaz no hace falta que sea súper legible, es como un detallecito. Eh, algo que está bueno es darle interletrado bastante. Me gusta mucho cómo queda eso. Ahí lo tenemos. Esto es como una placa de texto iguales a las que hice para el video de mi viaje al Calafate. Eh, y ahora lo que estaría bueno es agregarle en el fondo un video como para ver cómo se ve. Entonces vamos acá a la ventana de, de proyecto, hacemos doble clic sobre la ventana y nos abre nuestras carpetas en el disco y traemos este video, o el que queramos, obviamente. Este video está filmado a 60 fps y como nuestra secuencia tiene 24 cuadros por segundo, lo que nos va a permitir es generar una cámara lenta súper suave. Ahora arrastramos nuestro video a la línea de tiempo. Como pueden escuchar, el audio es malísimo. Hay viento, había muchísimo viento ese día. O sea, es totalmente descartable ese audio. Así que lo que vamos a hacer primero es borrar ese track de audio. Si mantenemos la presionada de la tecla Alt al seleccionar la pista de audio, nos permite borrarlo sin borrar el video. Vamos a buscar una parte de la secuencia donde la cámara esté bastante... Firme, creo que a partir de acá, cuando la cámara baja desde el cielo, sí, ahí está bastante bien. Cortamos ahí, no necesitamos mucho tiempo. Ahí camina, camina, camina. Creo que hasta ahí está bien. Y lo que vamos a hacer es llevar esto a cámara lenta. Entonces, hacemos botón derecho, speed, and duration, y vamos a ponerle un 40% de su velocidad original. Y listo, ahí lo tenemos. Como pueden ver, la cámara lenta queda súper suave, está muy bueno y los títulos quedan muy bien encima de, de esta imagen en particular. Pero estaría bueno, ya que estamos acá, animar el título. Tenemos seleccionada la capa de texto. Por ejemplo, primero eh, la escala. Queremos que haya un pequeño crecimiento del texto como si se estuviera acercando a cámara. Este relojito que tenemos acá al costado es para generar un keyframe. Hacemos clic en él. Y nos, nos genera este diamante pequeño que es un keyframe. Lo, lo adelantamos hasta el segundo que querramos. Vamos a hacerlo hasta el segundo 5. Volvemos al principio. Y con este puntito que tenemos acá a la derecha de la escala, si lo clicamos, nos genera un nuevo keyframe al principio. Y achicamos la escala a un por ejemplo 60%. Y ahora si le damos play, fíjense que el texto crece a medida que la línea de tiempo avanza. Algo que está bueno agregarle también es que el texto no esté desde el principio en pantalla, sino que con un fade vaya apareciendo y a su vez, a medida que crece, desaparezca eh, sobre el final. Entonces volvemos a generar keyframes, pero esta vez en opacidad. Acá tenemos abajo en video, acá aparece opacity, podemos generar un keyframe. Vamos al, al final de la secuencia, generamos un keyframe nuevamente. Fíjense que ambos keyframes tienen 100 de opacidad, el último y el primero. Entonces, en el primero, yo quiero que esté en 0%. Fíjense que ya no lo vemos. Que al segundo ya este lo tenemos en 100. Y luego que el 100 se mantenga hasta un segundo antes de terminar. Y al final, tenerla nuevamente en cero. Creo que hay que hacerle algunos ajustes, como por ejemplo que desaparece demasiado bruscamente, entonces lo podemos estirar esto un poco más para acá, que tarde más en desaparecer. Bueno, ahora lo que estaría bueno es agregarle también un efecto de blur a los textos, como para que aparezca blureado y una, y una vez que está con opacidad al 100%, lo veamos bien nítido. Entonces, para esto vamos al panel de efectos Gaussian Blur y lo arrastramos a la capa de texto. Una vez que lo tenemos ahí, volvemos a Effect Controls y nos aparece acá arriba Gaussian Blur. Y al igual que hicimos con el resto de las animaciones, Gaussian Blur también nos permite acá dentro de bluriness generar keyframes. Entonces, en esta instancia lo tenemos en bluriness 0. Y vamos para atrás al segundo 0 le ponemos un keyframe nuevo y le subimos la opacidad a digamos 40. Veamos cómo se ve. Está bueno, pero creo que es demasiado rápido, podríamos Hacer que dure más, o sea que tarde más en ponerse totalmente nítido. Vamos a hacerlo un par de segundos más. Creo que queda muy bien. Y lo mismo podemos hacer sobre el final. Que esté con un keyframe de Blur en cero. Y cuando empiece a desaparecer, que termine otra vez poniéndose fuera de foco. Vamos a ver cómo, cómo se ve esto. Bueno, eso es todo. Espero que te haya servido. Practica mucho eh, el tratamiento de texto sobre video, que es algo que a mí me gusta mucho hacer. Eh, bájate tipografías, mira muchas referencias de cómo es el tratamiento de texto en pelis. No hay mejor profesor que tratar de imitar las cosas que te gustan. Nos vemos en el próximo video. Sí.